Buenas noches. En esta colección de ilicitanos ilustres que les estamos presentando cada semana nos faltaba un barbero y esta noche va a estar con nosotros Carmelo Ortuño Alcaraz. Nació en San Javier en 1917, su padre era minero y huyendo de la mina, Carmelo llegó a Elche en 1933. Antes había trabajado como panadero en Sierra Cartagena por 2 reales diarios y una barra de pan y como barbero. En Elche comenzó en la barbería de Pedro Navarro con un sueldo de 10 duros semanales. Libraba los lunes y trabajaba de martes a sábado y los domingos hasta las 3 de la tarde. El Elche de 1933, que él recuerda, es una ciudad llena de moscas, con 9 o 10 posadas en el centro y calles muy malas, sin alcantarillado. Otra cosa no, pero barberías no faltaban en el pueblo, según Carmelo, unas 140. Pasó la guerra en los Jerónimos en Murcia y en la posguerra realizó la mili en San Sebastián, con un viaje en tren de 3 días de duración, algo así como el transiberiano. Se casó con Encarnación Navarro Belmonte en enero de 1945 y el matrimonio tuvo 2 hijos. En 1946 se instaló por su cuenta con una barbería de 2 sillones que le costó 5.723 pesetas de montar y 30 duros al mes de alquiler. En su establecimiento estaba prohibido discutir de política, entre otras cosas porque Carmelo conoció 2 barberías que fueron cerradas por este motivo. Otra costumbre del gremio consistía en hacer pública una lista de impagados para que todo barbero supiera a quién merecía la pena arreglar y a quién no. Tras su jubilación, Carmelo pasó por 2 dolorosos trances, la muerte de su esposa y la muerte de su hijo. Hoy vive solo en su casa de siempre y con la satisfacción de vivir en una ciudad en la que es apreciado. Don Carmelo Ortuño, usted nació el 17 de diciembre del año 17, en San Javier, en Murcia. San Javier, en Murcia. Su padre era campesino. Mi padre era campesino, por parte de mi padre eran bastante pobres, por parte de mi madre eran ya, mi abuelo era carnicero, tenía una carnicería en su casa, y luego aparte de eso sabe usted que había en la iglesia, siempre hay un rincón en la parte de afuera, allí había... tenía un puesto de carne y tenía 2 hijos y se dedicaban a ir por las casas matando. Por la parte de... ¿Su padre se dedicó a hacer pozos? Mi padre se dedicaba al campo porque nosotros teníamos allí, creo que había 2 o 3 bancales. Yo me acuerdo que plantaban azafrán, plantaba mi madre azafrán, habas, pero así de... de esto, cebada también, para las gallinas y todas esas cosas. Pero trigo para segar y cosas así de nada. Y su padre trabajó en la mina también, ¿no? Su padre fue minero. Y mi padre empezó ya porque en el llano del Beal, en la Sierra de Cartagena, ahí empezaron las minas, que aquí ya había mucho trabajo. Y mi padre se fue ya a trabajar. Él se dedicaba a trabajar como natural. Allí, entonces, en aquella época se trabajaba mucho y se quedaba con tajos. O sea, un trozo, entraban al pozo, que el pozo tenía unos 300 metros, creo, yo no he visto ninguno, lo he visto allí, pero no entraba. Y se quedaban con tajos, es decir, que entraban por el pozo aquí y a lo mejor estaban trabajando allá por el canal. Y ahí estaba trabajando un hermano mío, el mayor. Ustedes eran tres hermanos. Sí, 3 hermanos y una hermana. Una hermana. Y mi hermano el mayor estaba trabajando con mi padre. Pero cuando mi hermano le tocó ir a la mili, mi padre le dijo, no te se ocurra, me acuerdo que le dijo, no te se ocurra venir aquí cuando termine la mili. Aquí yo no quiero que trabajen más en la mili. En la mina. Y entonces fueron 3 meses, creo que eran excedentes de cupo o algo de eso. No me acuerdo lo que era. Y yo pues me metí en la barbería. O sea, yo me metí de panadero. Sí, que me contó además que ganaba 2 reales diarios. Sí, a mí me daban en la panadería, me daban 2 reales y una barra de pan. Sí, ahí tenía usted 16 allí, años o por ahí, o 15. No, entonces yo tendría, claro, si hubiera sabido que tenía que
que te salí en la televisión, no lo voy a apuntar, pero ahora no. No, da igual, sí. Da igual. De memoria, podemos hablar de memoria. Pues yo no me acuerdo qué tiempo tendría. Uh-huh. Y me daban eso, y yo tenía que ir levantarme por la mañana, a las 5 de la mañana o eso, cortaba el pan, o sea, cortaba la masa en la amasadora, iba cortando, pesando, y los demás panaderos amasando, y luego cerrando y abriendo la puerta del horno. Entonces se metía la leña toda en el horno, se caldeaba aquello, y luego se barría el horno, y claro, de allí salía un fuego tremendo. Yo estaba muy fino, y tenía dos palmos de cuello, y aquello no me iba. Y entonces pero le daban 2 reales diarios y una barra de pan. Y una barra de pan, sí. ¿A la escuela cuánto tiempo fue, más o menos? A la escuela yo no llegué a los 10 años. No llegué, o sea, a los 10, 11 años ya estaría. Yo no llegué, a las 4 reglas no llegué yo. Y yo saqué la carrera rápida. Sí, y en el año 28 me dijo que. En el año 28 ya estaba yo en la barbería, sí. Que fue cuando inauguraron la exposición de Barcelona, en el año 28. Y allí, pues ya le digo, estuve en la panadería. Me acuerdo que estaban hablando un día allí y me dicen, nene, corre, ves. Y ellos hablaban allí, se reían, ¿qué será? Y me acuerdo que me dicen, nene, corre, ve a la otra panadería que había allí y que te den el de Sancha Horno, que no tenemos sitio para meter todo el pan. Y recuerdo que fui y y había un eje de esos de carro, que yo me hicieron una novata de esa. Y ya bueno, digo, estuve allí en la panadería y después me fui a la barbería. La barbería, digo, en el año 28. Allí se enseñaba uno muy pronto, porque entonces entraba allá a la barbería y pues, nene, ¿de quién es el chiquillo este? Pues este es del Ortuño. ¿Eh? ¡Hala, pues venga! Usted tiene entonces 11 años, porque es. Sí, 11 años por ahí. Y en el año 33 llega a Elche, y sobre todo huyendo de la mina, ¿no? Porque su padre le había dicho que de la mina ni se le ocurriera, ¿no? Nosotros vinimos en el 33. Entonces estaban terminando o habían terminado la fábrica del Torrero, de harina, en aquella fecha. Llegamos aquí, mi padre se colocó en la fábrica de los polos. Mi padre estaba enfermo, es una Navidad. Mi padre tenía estaba, silicosis. Sí, entonces decían que era asma. Y, sí, pero la enfermedad de los mineros. La enfermedad de los mineros. Mi hermano, el mayor, estaba en una carpintería, se colocó en una carpintería que había en el Paseo Franco, al lado de la casa de Ferrández. Allí había una carpintería. Y el pequeño se colocó en las puertas de Colorada, en una barbería que decían de Francisqué, que después se vino en Casa de Pin. En Casa de Pin, ya como barbero también. Como barbero, sí. Ya, pues ahí trabajando, bueno, fuimos defendiendo. Encontraron trabajo, por lo que me dice, rápidamente. Yo encontré, ¿no? Yo fui, yo otro día de llegar, pregunté. Y me dijeron, en Casa del Bobuero hace falta el Bobuero era en la calle Solares. En la calle ¿Cómo ha dicho? ¿El Huevero? El Bobuero. El Bobuero. Sí, creo que le decían, era la iglesia. Al lado había una tienda de tejidos, que era del padre de los de estos chicos de. ¿Cómo le llaman? No me acuerdo. Eso de. No recuerdo ahora. Y fui allí. Pues mire usted que me han dicho, yo era un chiquillo, ya digo, me han dicho que hace falta un oficial, pues sí, tal, pero tiene que ser a prueba, pues a prueba. Tenía que ser interno, ¿no? Sí, sí. ¿Qué significaba eso? Pues interno tenía que ser que tenías que comer allí y dormir allí. Claro, eso le venía muy bien, pues al que venían en aquella época, venía mucha gente de Callosa del Segura, y de Orihuela, que salían muy buenos barberos en aquella época. Y claro, en esa situación no me gustó a mí. Y entonces fui a otro sitio y me dijeron, en Casa de Pedro Navarro hace falta un oficial. Fui allí, la misma canción, tiene que ser de prueba, entré de prueba, yo sabía de oficial, sabía yo ya lo igual que soy hoy. Lo que pasa que era chiquillo. Pero claro, tenía 16 años entonces. Eso. Entré allí y entonces, a los 2 días, fue cuando
fue municipal y dice que hay que subir a afeitar un preso. Que yo no había visto un municipal en mi vida. Yo había visto aviones, había visto el Zeppelin que salía de San Javier, se veía desde mi casa, todo eso no, y el mar, todo eso no lo ignoraba yo. Pero un guardia no lo había visto en su vida. Y era un retén, eso, y guardias civiles también había visto, pero un retén no. Bueno, total, que llego allí y dice, venga, nene, se viene, subía uno, un señor, que un guardia, que le llamaban Pedro Navarro, y otro Cremades. Y subimos para arriba, ¿tú de dónde eres, nene? Pues todas esas cosas que después se preguntan. Pues mira, ahora tú, cuando subamos arriba, tú la navaja metida en el bolsillo del pantalón. Y las tijeras también. Lleva cuidado, que tal, no sé. Subimos para arriba, llegamos a una escalera allá en Gorrahora y un pasillo allí, y llegamos allí y la tía Pepica, decía la tía Pepica, saca una llave así, abre la puerta. La tía Pepica era la carcelera. Era la carcelera. Abre la puerta aquella y se abre, aquello es una, como si fuera una cueva, sí, pero bóvedas o una bóveda de esas. Había un banco de obra, una colchoneta y un agujero allí para hacer sus necesidades. Total, venga, que vamos a afeitarlo. Me afeito y yo estaba, figúrese cómo estaba yo, nervioso, estaba deseando terminar, y me dice, bueno, ya ha terminado. Y el preso no le dijo ni pío, ¿no? El preso nada, estaba allí. Pero llega la hora de pagar y dice el guardia Pomares, dice, bueno, esto se ha terminado, págale ya tal. Dice el preso, me acuerdo, no me se olvida, dice el preso, en ninguna cárcel de las que estaba he pagado, al menos voy a pagar aquí. Y yo, subimos bajo, nos bajamos bajo, llego al maestro y le digo, me dice el maestro, lárgala, pues sí, lo que he hecho es que no me ha pagado, no te ha pagado, no, pues ha pasado esto, pues nada. Seguí trabajando allí. Lo que, antes del trabajo, lo que me gustaría es, ¿qué ciudad descubre usted cuando llega a Elche en el año 33? Pues en Elche descubro yo, porque yo vine el segundo día de la Mona. Nosotros llegamos aquí el segundo día de la Mona. Y claro, atontadillo, yo cogí, porque me gusta mucho andar, cogí para arriba la carretera de Aspe. Cuando llegué a donde está hoy el ambulatorio de San Fermín, allí había un montón, allí se terminaba la, allí a continuación venía la vía. Había un montón muy grande, pero muy grande, de residuos de los zapatos y de todas esas cosas. Bajo había una fábrica que era la de Aledo, que después me enteré yo que era de Aledo, y allí había una caseta, que es donde iban a hacer las necesidades, pues no sé. Y de ahí para arriba ya estaba donde están las chimeneas y otra que había a mano derecha de don Tomás Alonso. Don Tomás Alonso Blasco. Don Tomás Alonso. Y ya digo, había muchas fincas, pero con una visera, unas casas pequeñas, con una visera que para el sombraje y todas esas cosas. Nada. Luego, claro, tirabas para el puente, para la estación, y para el puente en las casas, todo aquello que hay allí, nada. Me acuerdo que en el año, eso fue en el 33, en el año 34, había un bancal de guisantes donde está el jardín de la rata. Uh-huh. Allí plantaron un magnífico. La pasada del puente de hierro, entonces había un letrero que decía prohibido, y había unas chapas, y aquellas chapas tenían unos agujeros tremendos. Era peligroso pasar por ahí. Sí, no daba gusto. No, estaba prohibido, ¿eh? Pero pasaba todo el mundo, ¿no? Pero claro, la Renfe no lo arreglaba. No le interesaba, no estaba. Y no lo arreglaba. Pasaba mucha gente porque tenía que ir a trabajar. Me acuerdo que entonces, los domingos, bajo en el puente donde están bajo allí, tapaban una gallina y dejaban la cabeza, y no sé lo que se pagaba, entonces yo, y aquellas cosas de chiquillo, que no estabas en eso, entonces lo tiraban a aquello, y el que le daba, pues se llevaba la gallina. Me acuerdo de eso.
Y luego llegabas, ya nos venimos para abajo, de paso a la estación, pues estaba la estación en alto aquello, el paseo de la estación en alto, y luego las dos calles aquellas abajo, pues aquello de grava y de arena y de... Usted encontró una ciudad muy sucia, ¿no? Muy sucia, muy de moscas había tremendo, de moscas. ¿Le llamó la atención tanta mosca? Hombre, había mucha mosca porque tenía una explicación. En aquella época había muchas casas en el centro del pueblo que tenían caballería. En la calle Santana había dos casas que tenían caballería. Luego tenía también de que estaba la posada en el Noni, que era la que hay hoy en el ayuntamiento, donde han hecho la replaceta esa del ayuntamiento. Eso ahí había una posada, la del Noni. Detrás, mismo, la calle, estaba la de Berenguer. Te ibas a la corredera y estaba la del Hotel Sol, posada. Te ibas a la calle Solares y estaba enfrente de la casa de don Carmelo Serrano, el médico, estaba otra posada. Te iba a la posada de Cartagena, otra posada. En el corazón de Jesús, otra posada, la de Baldomero, de las tartanas que llamaban. Y claro, todas eran moscas. Y los pilones para beber las bestias. Por donde está el dundún de botella, y había un pilón, y entonces no había agua. Había escaseaba el agua, era muy mal el agua, muy el agua. Yo, estando en San Sebastián, allí me traje unas cuantas pastillas de jabón, que allí eran magníficas, y cuando vine aquí no echaba ni espuma, de mala que era. Entonces no había agua, no había alcantarillado. Aquí verá usted en la casa, que me faltan losas ahí, que cuando pusieron el agua, pues no había losas tampoco, y ahí están un poco levantadas. Pero vamos, que encontró una ciudad que le llamó la atención. Pues sí, había muchos dátiles, sí. Eso sí. Y me llamó la atención unos señores que estaban cogiendo arriba en las palmeras, estaban con el cesto y aquello, que cantaban en valenciano, que alegraba aquello. Los huertos, no es lo de ahora, jardines nada, los huertos eran huertos. Y íbamos a comer dátiles. Y eso. Y luego aquí bajo, llegabas a las puertas encarnadas y a donde está la calle de Radio Elche, que mucha gente no sabe a dónde está la calle de Radio Elche, ¿lo sabe usted o no? Sí. Por ahí. Pues donde está la calle de Radio Elche, para acá allí no había nada. Aquello allí hacían carreras de bicicleta, redondo. Tirabas para la carretera Alicante. Entonces el TRU se hizo después de estar yo aquí, y lo de la viuda de Pérez también. Y hablando de la viuda de Pérez, estando en la barbería, pues entonces recuerdo que una vez, entendí yo poco todavía, y llegó uno y le dijo al maestro, che... Entendía poco en valenciano, se refiere, ¿no? Sí, entendía poco en valenciano. Pero ahora ya lo habla bien, ¿eh? No, si es de broma, sí, pero si no es que no me va. Es se defiende, yo, ¿no? Coincidió que yo entré en casa de un murciano, porque era de Caravaca el maestro. Este Pedro Navarro, ¿no? Pedro Navarro. Y mi hermano, que entró en casa de Pin, pues ahí sí. Y ya digo, mi hermano cree que eres del Chi, yo que no soy del Chi. Ya digo... Entonces, ¿por dónde iba? Por la viuda de Pérez. Ah, la viuda de Pérez. La viuda de Pérez, en aquellos tiempos había muy pocas fábricas. De lo que había antes, de hoy no queda nada. Hoy no queda nada. La viuda de Pérez, me acuerdo yo que en la barbería llega un señor y dice, pélame tal. Y dice uno, es que me voy de boda, me dice, se casa una hija. ¿Eh? Sí, pero... ¿Y qué, con algún chico de aquí? No, con un chico forastero. Pero está aquí, está trabajando en la viuda de Pérez. Y al decir la viuda de Pérez... Era como una cosa, una formalidad y una cosa... Importante, ¿no? Sí, es que no, era una fábrica que no había nunca problemas, y el trabajo seguro. Y me contaba que muchas familias, cuando llegaban a Elche en ese tiempo, a veces dos o tres familias vivían en la misma casa, cuando, ¿no? Sí, muchas familias de las que venían aquí, sí. Se metían... Nosotros tuvimos una familia allí, un matrimonio. Ustedes fueron a la calle Santana, me parece. La calle Santana, sí. En aquella época, en la calle Santana, pues... ¿Y que era una casa de alquiler? ¿Alquilaron la casa? Sí, o... la casa del tío Miralles, que decían... Yo digo las palabras como las decían, el tío Miralles, la tía Juana, el tío...
en la casa del Timiralle, vinimos allí y mi padre, entonces no creía que era por comodidad, era porque resultaba claro. muy caro el alquiler, no sé qué, no sé lo que se llama. Metimos allí una familia, que me acuerdo que eran trigueros él, nació una chica allí, Amalia, que vende abrigos en frente a la Pluma de Oro. Esa chica nació en mi casa, bueno, en mi casa no, en su casa. Entonces mi padre alquiló una habitación y entonces eran con derecho a cocina. Pero había, aquí había casas que vivían tres y cuatro familias en la misma casa. Yo recuerdo una casa en la calle del que va del en la calle en el Carrer Facho que decían que vivían tres familias, vivíamos. Y entonces la luz también era muy simpática, la luz se contrataba, entonces había un motor enfrente de Casa Ripoll. Había un motor allí. Y por allí, por la plazuela, por el corazón de Jesús, creo que había almadenes, yo no sé lo que decir, no sé lo que. Entonces era, no era Codesa todavía, luego vino y era Codesa, tal. Y ¿pero por qué decía que la luz era muy simpática? Era muy simpática porque casi siempre se contrataba una ratera. O sea que llegaban a la casa y decían, ¿cuántas luces quiere usted? Pues mire, usted quiere una aquí en la cocina, otra en la entrada y otra en la habitación, están. Y había, decían unos ladrones, habían unos ladrones que eran unas pinzas, que metían, las pinzas llevaban unos pinchos. Y si quería enchufar para una plancha, que entonces era bien raro que tuviera una plancha, metían aquellos pinchos. Y si resistía la ratera, bien, pero si no, sí, aquellos días. Y veían la gente con la escoba dándole a la ratera. Era eso, sí, bien. Y ya digo, había muchas cosas de esas que hoy la gente pues, no tiene ni idea. ¿Y cómo eran recibidos como forasteros? ¿Cómo eran recibidos? ¿Con una cierta dificultad? Los forasteros eran recibidos según. Según, porque es que, entonces, después me enteré yo, que había muchas peleas en la fuente. Había muchas peleas en la fuente porque se juntaba mucha gente para llevarse el agua con cubos, había que llevar tres o cuatro cubos, no, latas de... Entonces había unas latas de que vendían de Tullina, que eran de 5 kilos, y entonces pues le decían, dile a la tía Juanica a ver si... A la de la tienda, a ver si te guarda una. Pues mira, esta no, pero la otra. Luego también, pues se daba el caso de que la fábrica, en casa de Ferrandes mismo, pues era muy incómodo ir allá a trabajar, la gente. Hacía falta trabajadores y iban con camiones, entonces no había autocares. Iban con camiones allá a San Javier y se traían gente, claro, a trabajar. Eso cuando había huelgas también, ¿no? Que sí, buscaban recambio de gente. Pero yo la huelga aquí casi no... Sí, recuerdo una ciudad tranquila. O sea, yo me observé aquí una gente buena, tranquilo y no sin jaleo ni alboroto, de eso no. Una cosa que me llamó la atención es que contaba usted que había un montón de barberías, me dijo 140 o... Hoy me he enterado bien, había 162 barberías. Cuando usted llega en el año 33, madre mía, cuánta barbería, ¿no? 162 barberías. Pues estaba el pueblo lleno de barberías. Entonces la gente se afeitaba tres veces a la semana o dos veces a la semana. Y entonces existían unas igualas. Igual semanalmente o igual mensual. Y que la gente pagaba una cantidad. La gente pagaba una cantidad, no te perdonaban un arreglo de cuello pelado si te tocaban el... Entonces llegaba la gente, mira, pélame bastante que nos vamos a Santa Pola. Y entonces ya se rompía la iguala. Cuando venían, pélame ahora, estaban allí sin pelarse, y cuando venían entonces empezaba venían la iguala. Con melena, ¿no? Sí, entonces empezaba... No, entonces los veraneos eran cortos. Pero, o sea que cuando venían enseguida empezaba la iguala y había que aguantarlo porque eran clientes tan, y se pagaba una miseria.
Entonces, claro, en aquella fecha, usted cobraba, me parece, 10 duros a la semana cuando llegó. Sí, yo estaba de oficina y cobraba 10 duros a la semana. Y libraba los lunes, el día de... Sí, libraba los lunes barreros. Y la herramienta la comprábamos nosotros. Nosotros comprábamos la herramienta a un señor bajito, que le decían Manolet, que todavía hay un hijo que vive por ahí, que va en un carrico, un chico que va inútil. Sí. Ya sé quién dice. Ese hijo, que vivía, no sé por dónde vivía, Manolet, que se tenía un hermano en la calle Anchés que tenía una. Y eso lo pagábamos por semana. Entonces, una navaja valía 8 pesetas. ¿Y estaba bien pagado, 10 duros a la semana, o era poquito? Sí, que eran los sueldos que había. Hasta cuando yo me casé, ganaba 10 duros a la semana. ¿Y trabajaba los domingos hasta las 3 de la tarde? Sí, hasta que, sí. Los sábados. Entonces que venía mucho campesino aquí. Y los campesinos además venían muy pronto, ¿no? Los campesinos venían muy pronto. Y claro, por eso interesaba también, yo recuerdo que el tío Baeza, los que tenía el tío Baeza, digo tío Baeza porque entre ese tío era el tío Baeza. Que era otro barbero, ¿no? Es otro barbero. Pero aquel señor no trabajaba. Tenía 3 oficiales. Uno que le llamaba, eran de Orihuela, de Callosa. Uno que le llamaban Ramón, otro que le llamaban Miguel Salinas y otro que le llamaban José María. Y los tenía, y claro, a las 7 de la mañana, venga, había que trabajar. Se pagaba un oficio, barbero ha sido muy... Luego venía una subida y no te atrevías a decir... A la gente a cobrarle, ¿no? Porque te se iba al cliente. Claro. Porque, ¿qué cobraban a un cliente por...? Pues no recuerdo. No se lo puedo decir porque no recuerdo. Ya, pero luego... Sí, entonces la contribución, sí. Entonces la contribución de todas las barberías, aquello era un arreglo del ayuntamiento. ¿Tenían un montepío o algo así? Sí, ¿no? Yo no sé cómo llevaban aquello. Si eran 200 o 100 y pico de barberías, pagaban la contribución 30 y tanto o 40 y tanto. Y en la sociedad... pagaba, le ayudaba a pagar la contribución. Entonces no había eso. Pero había un sindicato de barberos también, ¿no? Sí, sindicato de barberos, y siempre lo ha habido, el sindicato de barberos. Pero yo digo, no... Bueno, pues, y, me enseñó... Luego del pueblo, ya digo, eso, íbamos para la carretera de Alicante, y como le estaba diciendo, pues se terminaba enfrente de la Jesuitina, ¿es Jesuitina aquella? Sí, 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 sí. Pues aquello se terminaba el pueblo ya. Allí había un señor que en la última casa, que aquella casa creo que la compró Guillermo Sansano después, no sé si me equivoco, aquel señor creo que era capitán del ejército, se dedicaba a los que iban a la mili, se los llevaba al campo Don Jeremías, allá sí, arriba, sí, sí. Y hacía instrucción, ahí, ¿no? Hacían la instrucción. Les preparaba para entrar. Los preparaba para entrar. Y no sé si tenían, en aquella época, no sé si tenían, o sea, mejora o que los, no sé, decían de cuota o... No sí, soldado de cuota, sí, sí. Soldado de cuota. Me enseñó una foto del año 34 en la que hay un equipo de fútbol de barberos, todos los que aparecen en la fotografía. Sí, todos los que hay en la... Está Pin. Está Pin, el hermano de Pin, que es el padre del Pinet. Que lleva un gorrito muy simpático. Eso, el hermano Pinet, de Pin también. Sí. Está Manuel San Leandro. Está Manuel San Leandro, está el Rafael Pollo. Rafael Pollo era un tío muy simpático. Los pelachicos. Los pelachicos, sí. Que no crea que eso de los pelachicos vivían como... En aquella época los barberos eran de los que mejor vestían en Elche. Los oficiales de los barberos eran de los que mejor... Y los camareros eran de los que mejor vestían en Elche. Por las propinas. Eran poquitas las propinas. Pero en aquella época yo le daba el jornal a la madre, porque entonces había que dar el jornal, y que todas las propinas sacaban muchas propinas. Se sacaban muchas propinas. Y aquello lo dedicaba, porque de ese cuento yo me hice... El primer abrigo que me hice yo, me lo hicieron en la calle Ancha, me lo hizo José de San José Garrido, que tiene 2 hijos mudos. Y aquel y yo, por no llevar yo abrigo solo, le pagué a mi hermano el mayor y a mi hermano el otro. Y me costó a 18 duros cada abrigo. Era dinero. Claro. Era dinero. Y del pueblo, pues,
de la Plaza Mayor, que era lo que yo más conocía, de lo que era el centro del pueblo. Yo voy por el centro del pueblo y todo el mundo me saluda. Descríbame cómo era la Plaza Mayor, quién estaba allí. Pues la Plaza Mayor era... Ahora han tapado, a la parte de atrás de la Plaza Mayor han tapado allí, allí hicieron aseo. Allí había un almacén de plátano, debajo del ayuntamiento. Luego, en el alto... ¿Había un kiosco, el kiosco aquel? No, el kiosco lo hicieron después. Ah, sí, el kiosco lo hicieron después. Cuando yo vine aquí había lo que es la entrada, el arco del ayuntamiento, lo que es la entrada a la oficina, allí había un mostrador de madera pintado de gris, me acuerdo, y una cerca de tela metálica. Tenía tres taquillas y allí los... Entonces había muchas bicicletas aquí, igual que coche ahora. Entonces había muchas bicicletas y allí se pagaban los impuestos de carros, del carro y de la bicicleta. Estaban también los de los consumos. El impuesto de consumo. Estaban los de los consumos que a las 3:02 veía a un carro con dos mulas y unos barriles de vino que los había pillado el consumero allá arriba, más arriba de... Más para acá de donde está el tanatorio, por allá. Allí iba una caseta de consumeros, entonces venían muchos forasteros a traer embutido y eso. Como había muchos forasteros, pues aquellos señores venían a traer embutido y eso que yo estaba muy controlado también. En la Plaza Mayor, bajo del ayuntamiento, donde dice que hicieron el kiosco ese de prensa, allí vivía Antonio Torres, que era viajante de chocolate de Bella Joyosa, de Marcos, hijo de Marcos Tonda, si no me equivoco. Sí, hijo de Marcos Tonda de Bella Joyosa. No se equivoca. A continuación venía, bebía allí en la plaza, bajo del ayuntamiento. Allí vivía el tío Manolico, Pomares, creo que era Pomares, no recuerdo bien, que allí vendía botijos. Y luego a continuación estaba el kiosco. Botijos de agosto. El bar de Jaume. El bar de Jaume. Yo tenía una pichera aquello. A continuación venía Casa Serrano. El de los coches. El de los coches, maravilla más grande de coches. El Citroën 7. ¿Recuerda los coches que se vendían entonces? Pues muy poco. Entonces un coche valía, el Citroën, y eso valía 11.000 pesetas o por ahí. El Ford valía 7.000. ¿Y cuánta gente tenía? Porque además. El ayuntamiento de sus clientes... entonces. El ayuntamiento entonces no tenía coche. El ayuntamiento entonces... O sea, que ni el alcalde tenía coche. Todo. No, no tenía. Entonces el ayuntamiento tenía un Ford viejo de pedales con una cuba. Y un Chevrolet, que lo llevaba uno que le decía Antoñico, un Chevrolet que te lleva la cuba, otra cuba, que la dedicaban para regar. Y los domingos en la tarde regaban la corredera para que la gente no se paseara por allí. Porque claro, pasaban los coches y no y se hacían muchos. Ah, pero que regaban para que no se pasearan. Para que no se pasearan. Porque se supone que... ¿Cuándo podían pasear entonces? ¿El sábado por la noche o el sábado es por la tarde? Es que entonces la corredera creo que tenía, me parece que eran dos claro. direcciones. Entonces sí, las calles sí, tenían sí, dos claro. direcciones. Claro, se juntaban y la gente no... Entonces la bordosa muy estrecha, la gente huyéndole a los charcos. Entonces que las calles eran muy malas. Claro. De las mejores calles que había aquí era la calle Santana, porque tenía el empedrado de los adoquines. Los adoquines. Y era lo que era más familiar el pueblo, éramos pocos, claro, pues lo veía familiar. Yo que, mire usted, en la orilla yo no conocía casi nada, en la orilla ni conocía ni conozco tampoco. Yo venía aquí a mi casa, mi mujer estaba aquí, y enseguida al trabajo. Claro. Vamos, eso ya después de casado. Pero volvamos a ese tiempo inicial. ¿Cuándo conoce cuando empieza la guerra, cómo lo recuerda usted, el inicio de la guerra? Les voy a hablar de esto. Entonces, ibas al ayuntamiento, en aquella época, ibas al ayuntamiento, había muy pocos empleados. Y en preguntar cualquier problema que tenía, entonces preguntaba por Bañonet. Que era un señor bañón, que era un señor, pero decían Bañonet, yo me acuerdo que le decían Bañonet. Pero es que aquel señor era tan simpático y era tan buena persona que si él no solucionaba la papeleta, enseguida digo, ya vine.
lo llevaba a otro empleado y decía, mira a ver esto, porque Bañolet, no sé si es que llevaba cosa de la mili o algo de eso, no sé qué cosa. Pero el caso es que allí buscaban a Bañolet siempre. Y en el vitrio buscaban a siempre al tío Federico Fluchá, padre de un médico, Fluchá. Y cuando llega la guerra, ¿cómo recuerda usted esos días? Cuando llega la guerra me acuerdo yo que estaba, entonces era yo oficial que todavía, pues estaba allí, pues mucho movimiento, mucho jaleo, por aquí, pues se declaró la guerra, tal, pues. Luego le pegaron fuego a la iglesia. Bueno, eso fue unos meses antes. Sí, pero su barbería, la barbería esta de Navarro estaba detrás del ayuntamiento. Detrás del ayuntamiento. O sea que estaba el ayuntamiento, la escalerica para subir a Calandura, la posá, la barbería, otra casa que había al lado, que era donde estuvo después, uno le decían el rápido, que arreglaba zapatos. Sí, sí, sí. Y a continuación había una sala que vendían el agua de Troneta. De Troneta, allí iba mucho labrador, todos con la blusica negra y con muchos pliegues, que llevaban entonces. Los sombreros, ¿no? Esa. A continuación de Troneta, hacía yo un rincón y vivía allí un señor que vendía botijos también. Y luego vivía allí Antonio Jiménez, y su, que era toda la finca. Y bajo vivían los hermanos Coquillá, eran solteros entonces, porque vivía allí una hermana que su marido era jefe de la estación. A continuación venía el horno de María la Gorda, que llamaban. Estaría gordita. Luego venía la casa del marqués, un marqués que había aquí, que el hijo, al marqués se lo afeitó yo, siendo oficial. El hijo entonces era director del banco, donde está el central, no sé si era el Continental o... ¿Pero qué marqués era este? Pues no lo sé. ¿Pero que el marqués de Asprillas o...? Pues no lo sé. Ese no, porque yo he arreglado también el marqués de Roca de Togores. Al Roca de Togores, sí. Sí, eso lo he arreglado yo después siendo un maestro. Pero ya como dueño. Empieza la guerra y usted sigue trabajando con normalidad. Sí, yo empiezo la guerra y sigo trabajando, porque entonces yo no me llaman las quintas. Cuando van a empezar las quintas, o sea, cuando ya faltaban 3 meses, yo afeitaba, allí en la barbería esa se afeitaba Juanito y Pepe Verdete, eran dos hermanos que eran carteros, entonces el cartero y tenía su eso. Esto era eso. Tenían un sobrino que era don Manuel Bernabé García, procurador de los tribunales, calle de Eduardo Dato, todavía me acuerdo, hijo de la comadrona, de Rosario la comadrona. Y con esto, claro, yo tenía amistad de allí, de la barbería. Entonces, el llamarnos, el ir nosotros a la cárcel a afeitar, era porque estaba allí cerca del retén, pues ya. Pero usted iba a Palacio a... Y entonces piden un barbero, van allí para que vaya a Palacio a afeitar. Y yo estuve yendo a Palacio, pues yo creo que 4 o 5 meses estaba yendo yo a Palacio, lo primero de la guerra. Allí afeité yo, entonces conocía yo menos gente que hoy, esa es la verdad. Pues conocía a los que eran más de por allí, entonces ya, yo iba allí y me tiraba el viernes, todo el viernes, salía a comer y me volvía. Eso ya, es decir, los primeros 5 o 6 meses de la guerra, ¿no? Claro, yo saqué yo mucho dinero, vamos, claro, de propina. Entonces yo, y saqué amistad de allí, y me afeitaba yo. ¿Eran presos políticos todos? Presos políticos, comunes todos. No había. No, ahí en el palacio antes de la guerra no había nada. ¿Y quién estaba allí? ¿Quién recuerda de aquellos presos? Pues yo arreglado allí don Antonio Ripoll, el chiqué que decían chiqué, que era más alto que el otro. Me acuerdo de él, el tío Roch, que decían que creo que decía el tío Roch, ¿no? Que era el padre de Maciá. El padre del general Maciá. Sí, sí. General Maciá y Pepito Cabanes, también lo arregló yo allí en la cárcel. Mucho, no recuerdo. De los que más recuerdo era de los dos que había de mi edad, que era el médico Joaquín Serrano, el hijo de don Carmelo. Sí, pero a don Carmelo lo llegó a conocer también. No, a don Carmelo yo no lo llegué. No lo llegó a ver allí, ¿no? No le conocía, le conocía, no, pero yo no llegué a ver. Me habló también de Lozano. Y a Lozano, el hijo de Lozano Sastre, que también han muerto los dos. Esos son de mi edad, un poco más. Eso estaba por como le llevaban comida de la calle.
La familia le llevaban comida a la calle. Pues ellos estaban llevando, cogían la capaza, no sé si la veían allí o la repensaban, y entonces se la subían a... Pero descríbame cómo recuerda lo que era el Palacio de Altamira, cómo estaban los presos aquellos... Pues yo, en el Palacio de Altamira, yo me ponía en una habitación que había allí grande, allí salían todos los que estaban en una celda, iban sacando... ¿Había mucha gente o no? Día 12, sí, había mucha gente. Sacaban día 12, yo iba afeitándolo, unos se quedaban allí y otros se iban. Me acuerdo que el padre de Matías Serrano decía, déjame por luego, y se quedaba allí para hablar con uno y con otro. Me acuerdo de ese detalle. Me acuerdo también que afeitaba un señor que era abogado o algo del juzgado, que le decían Botella de la calle Solares, que me regaló una pluma estilográfica, y ya digo, yo allí sacaba yo mis buenas propinas. Siempre respetando la palabra, a mí me tenía sin cuidado del color que fuera. A mí lo que me interesaba era trabajar. Uh-huh. Y ya digo, y entonces allí se estaba arreglando Pepe Verdetti. Y Pepe Verdetti iban a sacarlo para matarlo, no sé. Vino Antonio Cañizares, un hermano del pintor. El diputado socialista, ¿no? Ese señor era comisario de aviación. Comisario general. Sí, Antonio Cañizares Penalba, ¿no? Antonio Cañizares Penalba. Uh-huh. Y Rosario, la hermana de Pepe Verdete, me dijo, le pregunté, ¿y Pepe? Y la mujer, que yo tenía mucha amistad, y los hijos, que tenía mucha amistad. Y Pepe está en tal sitio. Y entonces ya me empezaron a decir, vete, que te van a pillar, te van a ir al frente, tenías que irte al ejército. Pero, por lo tanto, a este Pepe Verdete, Antonio Cañizares lo que hizo fue protegerlo. Sí, protegerlo. Lo sacó de allí y se lo llevó a Murcia. A Murcia, a su casa. Sí. Y entonces yo fui a Murcia y hablé con Pepe Verdete y me arreglaron y me fui voluntario a aviación. Yo estuve allí en la oficina que tenía Cañizares, que era un edificio que decían el edificio de la convalecencia. Estuve allí por tres meses o por ahí. Uh-huh. Y luego Cañizares, la oficina se la llevaron a San Javier. Allí fue Joaquín Serrano, el médico. Sí, fue Joaquín Serrano, que fue por parte de un socialista de aquí, de que vivía por ahí, por la represeta Los Pontos, por ahí. Habló con este. Y me acuerdo que me dijo mi Cañizares, afeitándolo, me dijo, ya ve, el pobre chico este tal. Me acuerdo, esa palabra, eso es más cierto. Sí, porque habían matado a su padre, ¿no? Sí, eso me acuerdo muy bien. Uh-huh. Si era buena persona o no lo era, yo no lo sé. Uh-huh. Pero me acuerdo esa palabra. Uh-huh. Y allí estuve tres meses. De barbero, además, ¿no? Yo siempre de barbero. Uh-huh. Yo de barbero siempre. Uh-huh. Que es una cosa que yo se la agradeceré a mi padre siempre. Porque si no hubiera sido barbero, hubiera sido peor, porque entonces no había oficio. Tenía que ser claro, la mina, el campo. Claro. Es decir, que eso se lo agradezco yo a mi padre. Y yo no he hecho fortuna de barbería. Uh-huh. Porque entonces no se hacía fortuna. Yo no he hecho nada más que comer y criar una familia. Bien. Y ya digo, y entonces Cañizares, me fui allí y a mí me mandaron a los Jerónimos. Los Jerónimos, un convento que yo estaba abandonado. Uh-huh. Ya que ellos, se puede decir que era el almacén de aviación, de soldados de aviación. Uh-huh. Allí fueron muchos de Elche. Uh-huh. Casi todos los que iban, pues todos iban a... Entonces era muy peligroso ir a un sitio donde te conocieran, ¿eh? Claro. Entonces no cree usted... Yo me acuerdo de la platería de Murcia, que estaba paseando por allí, veía a uno, y de Elche no cree usted que te daban mucha esa, ¿no? Muchas ganas de saludarlo, ¿no? No, pero parte de mucha gente que no. Recuerdo que veía aquí uno de la Borrera que cada vez que me veía, el hombre, porque era peligroso. Uh-huh. Y de allí fueron mucha gente de él. Si me acuerdo, fue Pepe Sansano con el hijo, que es cuñado de la Casa Falcó, ¿no? De la Casa Falcó. Ese fue, me acuerdo que fue, y fue con el hijo, para buscar a Pepe, y Pepe lo fuera allí en la barbería. Uh-huh. Creo que luego estuvo en Albacete. Sí, después... No, eso de una... Ah, bueno, sí. Durante la guerra. Estuve en Albacete un día.
Luego fui a San Clemente, a la provincia de Cuenca, de paso. Luego fui a Villanueva de la Jara, y de Villanueva de la Jara, en Villanueva de la Jara estuve yo mucho tiempo. Allí estuve de sanitario. Bueno, eso fue porque el comandante que había en Los Jerónimos me dijo que... Que buscara una salida. Porque, y entonces fui a la casa, estuve un mes yendo a la Casa de la Cierva, a Murcia. Hice el curso sanitario, entonces fue cuando me mandaron allí. Y seguí en la aviación. Bueno, y lo que me interesaría que contara es, usted termina la guerra en Albacete. Termino la guerra en Casas Ibáñez. Pero vamos, en la provincia de Albacete. Y acaba usted... De allí, en unas listas muy bien hechas, nos mandan a Albacete a recoger el material. ¿Qué quiere decir con unas listas muy bien hechas? Hombre, unas listas con los nombres. Es decir, que no entramos así a la Plaza de Toros. Sí, pero y usted entra en la Plaza de Toros como preso, vamos... Sí. Y ahí está 14 días. Estoy en la allí entramos, aquello estaba lleno, a mí me tocó arriba, en los como arcos. Si toreara el cordobés, ¿no? Sí, aquello estaba más que el cordobés, pero cuando toreé el cordobés bajo no hay nadie. Allí había abajo y arriba.